Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias, Enrique. Nuevamente, buenos días. Desafortunadamente, continúa la violencia en las calles del Distrito Federal. Esta vez, Carlos Peña, de tan solo 22 años de edad, murió luego de recibir varios impactos de arma de fuego. Fue ejecutado en las calles de la colonia de Tepetongo, exactamente sobre la calle Francisco Villa, esquina con la calle Álvaro Obregón, en el perímetro de la delegación Cuajimalpa, en la zona poniente del Distrito Federal. El joven de tan solo 22 años caminaba cuando fue sorprendido por varias personas que viajaban a bordo de un automóvil y le dispararon en diferentes ocasiones. Hasta el lugar llegaron paramédicos de Protección Civil para intentar salvar la vida de este hombre de 22 años de edad, y desafortunadamente únicamente confirmaron la muerte y solicitaron el apoyo por parte de personal policiaco, también peritos y Ministerio Público, que arribaron hasta el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Más violencia en las calles de la capital, Enrique. Lo más relevante durante la noche, parte de la madrugada. A nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.